Bienvenidos. El programa Recorridos va a estar en esta oportunidad en el municipio de Concepción. Concepción es la tierra natal del general José María Córdoba y tiene toda una historia, toda una leyenda. Vamos a hablar con sus habitantes para que nos cuenten historias de este municipio, que es uno de los municipios más antiguos del departamento de Antioquia. Ustedes van a apreciar sus calles coloniales, empedradas, algo muy lindo. En este programa le vamos a presentar a cada uno de nuestros televidentes. Bienvenidos todos a nuestro programa. Concepción, La Concha familiarmente, es un pequeño poblado del oriente antioqueño, fundado hace alrededor de 210 años, distante de Medellín a 58 kilómetros. Es uno de los municipios de los pocos que aún quedan, que tiene auténtico sabor pueblerino en el sentido estricto de la palabra. Sus gentes sencillas, trabajadoras y amables, todavía poseen las sanas costumbres de sus mayores y hacen de este lugar un remanso de paz y tranquilidad que anhelan muchas gentes de las ciudades. Buenos días, Jair. Bienvenidos con su programa Recorridos acá al municipio de Concepción, la tierra natal del general José María Córdoba, nuestro pueblo, patrimonio histórico y cultural de Colombia. Bueno, precisamente acá donde está la Casa de la Cultura, fue la casa donde nació el general Córdoba. Sí, esta es la casa original, aún se conserva casi que eso, en su totalidad la estructura que el general, cuando los padres del general la dejaron, y en estos momentos se tiene como Casa de la Cultura, donde se fomentan todas las manifestaciones artísticas como es la danza, la música, el teatro, las artes plásticas y también el deporte. Acá funciona la biblioteca también, en esta misma casa. Funciona también la biblioteca pública, la única que posee el municipio. Acá es donde los estudiantes de toda la población pueden venir a hacer sus trabajos, sus consultas. Bueno, cuénteme un poco las funciones de la casa, cómo era en esa época. Tengo entendido donde estamos acá, me imagino que era por donde entraban las bestias y todo lo que tenía que ver con la gente que trabajaba precisamente con la familia del general. Bueno, esta quizás era una de las casas más aristocráticas, es decir, de la familia con mucho más poderío, pues en ese entonces, con más riqueza, era una de las casas más bonitas que poseía la familia. Y aquí precisamente donde estamos ubicados era por donde entraban los caballos, y en la parte trasera de la casa es donde está era la caballeriza del general. O de la familia más que todo. Entonces aquí fue donde ellos vivieron alrededor de 6 años, luego pasaron a San Vicente y luego al municipio de Río Negro. Esta parte de acá de atrás era como el solar de la casa. Era como el solar de la casa. La casa luego pasó a familias común y corriente, o sea, propietarios que la quisieron comprar, vivió gente normal, gente de la comunidad. Ya el departamento de Antioquia, más o menos en el año 73, en 1973, la compró a ese propietario que la tenía,
y empezó a funcionar como biblioteca pública. Luego, en vista del grado de deterioro, porque el departamento de Antioquia pues no le hacía pues como el mantenimiento necesario, el municipio le hizo una propuesta al gobernador Alberto Willis Ortega para que nos regalara la casa, y fue así como se firmó escritura pública y nos entregaron esta casa que la administración municipal. Bueno, y está en muy buen estado, muy bonita, y podemos apreciar imágenes de todo lo que es el interior de la casa. La conservan ustedes casi que original. Casi que original, y tratamos de mantenerla pues en lo mejor posible. Es un monumento costoso de sostener, pero siempre esta casa ha sido el referente turístico de los visitantes que llegan hasta acá, hasta Concepción. Cuando ellos llegan, por lo general siempre preguntan dónde queda la Casa de la Cultura, dónde queda la casa donde nació el general José María Córdoba. Bueno, Gustavo, usted como director de cultura del municipio, le corresponde una tarea muy buena, pero difícil, porque me imagino que aquí la cantidad de turistas que vienen de todo el mundo, pues debe ser mucha y muy seguido, por lo lindo del municipio, por lo bien conservado. Tiene que conocer usted mucho la historia de Concepción. Bueno, sí, en cierta medida conocemos un poco de la historia. También tenemos los guías, las personas que se encargan de hacer esa guianza con los recorridos, con los turistas, donde le muestran pues cada uno de los sitios turísticos que el municipio posee. No solamente la Casa de la Cultura, tenemos el parque, la iglesia, cascada, la parte natural, los charcos. En fin, todo esto hace parte de este gran componente ambiental, turístico, arquitectónico, cultural, que enmarca esta bella población de Concepción. ¿Con qué municipio limita Concepción? Bueno, limitamos con Alejandría, San Vicente, El Peñol, municipio de Barbosa, y también con el municipio de Girardota. Tiene muchos habitantes, ¿cuántos habitantes? Tiene 4.463 habitantes, una población relativamente pequeña. Más vive la gente en la zona rural que en la zona urbana, somos más pocos acá. El municipio consta de 24 veredas y es una población que se distingue pues como por la agricultura y la ganadería. De esos se genera el sustento para sus pobladores. Las fiestas que celebran acá. Bueno, nosotros tenemos varias actividades culturales. Las fiestas más importantes son las fiestas de la guayaba, pero también tenemos las fiestas cordobistas, que precisamente son el 8 de septiembre de este año, donde vamos a celebrar los 210 años del natalicio de nuestro general José María Córdoba. Queremos hacer un evento regional, esperamos contar con la presencia del presidente de la República y del gobernador de Antioquia y de otras instituciones que nos deseen acompañar. Hombre, Gustavo, muchísimas gracias por atendernos acá en la Casa de la Cultura y en su población, y esperamos que sigan teniendo para bien, no solamente de Antioquia, sino de todo Colombia, bien conservado este municipio que es muy lindo y que uno con orgullo dice que está en Antioquia y que qué rico visitarlo. Bueno, invitación a las personas que están viendo el programa para que lleguen hasta Concepción por dos vías, la vía San Vicente-Concepción o la vía Barbosa-Concepción, y para que lleguen hasta acá a conocer este patrimonio histórico y cultural de Colombia. Los siguientes elementos de nuestra querida Concha.
Su arquitectura, casi toda del siglo XVIII y XIX, aún conserva el trazado inicial y las construcciones realizadas por los mineros fundadores. Bueno, continuando con el programa Recorridos acá en el municipio de Concepción, estamos muy contentos de ver esta arquitectura, de recorrer estas calles tan hermosas y esta gente tan amable. Nos encontramos precisamente en una de las casas antiguas que adornan el parque principal y acá es la residencia del doctor Jaime Arizmendi, que me da mucho gusto volverlo a encontrar y presentarlo a través de nuestro programa. Doctor, bienvenido a Recorridos con Jair. Muchas gracias Jair. Sí, Concepción es un pueblo, de los pueblos más típicos de Antioquia. Esto es municipio desde 1773, este es municipio desde 1773. Aquí nació el general José María Córdoba. Le decía yo al maestro Jair que es la cuna del más bravo de los hijos de Colombia en los días huracanados de la Guerra Grande, el general Córdoba, vencedor en Boyacá, en Pantano de Vargas, Chorros Blancos, Junín. Y recordemos Pichincha, Ayacucho, sellando con broche de oro esa vida meritísima de Córdoba. La Casa de la Cultura precisamente lleva el nombre de este general y me di cuenta pues que era una familia de militares, tenía un hermano que también era militar. Sí, aquí nacieron José María y Salvador Córdoba. Esta casa que tenemos en Concepción como Casa de la Cultura es la casa donde vio la luz de la vida el general Córdoba y también su hermano, el coronel Salvador, ambos próceres de la independencia. El coronel Salvador fue mano derecha de Córdoba. Y hablando ya a nivel de la independencia, podemos decir, Córdoba fue la espada de Bolívar. Si Venezuela tuvo su Bolívar, o si Venezuela tiene su Bolívar, Colombia tiene su Córdoba. Recordemos la batalla de Chorros Blancos, el 12 de febrero de 1820, donde le dio con esta batalla la independencia a Antioquia. ¿Independencia de qué? Del yugo español, de la corona española. Allí venció y derrotó para siempre las huestes de la corona española. Recordemos al coronel, al sanguinario coronel Francisco Barleta, quien ya había hecho la primera reconquista de Antioquia y que ya pretendía el 12 de febrero de 1820 hacer una segunda reconquista de Antioquia, de la provincia de Antioquia. Y no le fue posible, con Córdoba le fue muy mal en esa gloriosa batalla de Chorros Blancos. Recordemos, como decía el historiador Germán Suárez Escudero, Boyacá cerró la puerta, Chorros Blancos puso el cerrojo, o puso la tranca, hablando a lo paisa. Entonces, debemos celebrar esa memoria meritísima de Córdoba, debemos reivindicar esa memoria de Córdoba, es nuestro libertador de Antioquia, de Colombia y de América. ¿Por qué? De Colombia, vencedor en Boyacá, pues obtuvo un significativo ascenso después de la batalla. De Antioquia, vencedor en Chorros Blancos. De América, el 9 de diciembre de 1824, casi un niño selló la libertad de América con su memorable carga de
paso de vencedores. Recordemos esa voz de mando que resonó en ese estrecho valle de Ayacucho. División de frente, armas a discreción, paso de vencedores. Y cómo el general Sucre se quitó las charreteras y las ciñó sobre los hombros de Córdoba y luego escribe al general Simón Bolívar y al Congreso y les dice: he tenido que ascender a Córdoba en el mismo campo de batalla. Su arrojo, su valor nos ha dado la victoria. Entonces fijémonos, ¿qué personaje tenemos? Increíble eso. Ser la cuna del general Córdoba le ha tenido, o le ha traído, perdón, beneficios a la población, a Concepción. ¿Qué beneficios ha tenido con esto? Porque pues tengo entendido que es patrimonio cultural de la nación, es declarado el municipio. Sí, Concepción es patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de Colombia. Pero no ha sido como tanto. Esperamos, sí, que el Congreso de la República se haga sentir con una ley de honores a la memoria del general Córdoba, una ley de honores a esta cuna de Córdoba. Entonces, el doctor Óscar Arboleda está dando trámite en el Congreso de la República a un proyecto pues de ley de honores, y esta ley de honores consistiría en gran parte en hacer posible la llamada cuna, vía de la libertad, ¿cierto? O camino de la libertad, que serían enlazaría los municipios de Barbosa, Concepción y San Vicente. Entonces esperamos la pavimentación, ampliación y pavimentación, porque lo que ahora tenemos no es propiamente una carretera, sino una trocha. Entonces esperamos que se haga justicia con esta cuna del héroe de Ayacucho, y que en esa ley de honores del Congreso de la República venga esa vía cordobista, esa ruta de la libertad que arrancaría desde Barbosa hasta Concepción y de Concepción a San Vicente. ¿Por qué Barbosa? Pues porque allí nació doña Pascuala Muñoz, madre del general. Porque allí se casaron los padres del general. Porque allí nació su hermana mayor, Gertrudis. Porque en Barbosa iba a jugar con barquitos de papel en aquella época a la casa de unas tías que tenía allí cuando era un niño. Porque en Barbosa su tropa se preparó para la gran batalla de Chorros Blancos y de allí partió, convaleciente aún de la caída del caballo en Río Negro, partió para esa batalla de Chorros Blancos. Entonces Barbosa tiene una gran significación en la vida de Córdoba. Ojalá lo entiendan así los barboseños, los antioqueños y los colombianos. Y Concepción, pues es la cuna del héroe. Y San Vicente, allí vivió algunos años de su infancia, que luego ya fijaron su residencia definitivamente en Río Negro. Y Río Negro fue la ciudad hidalga que los acogió. Por eso se atrevió a llamar madre a Río Negro, por su hidalguía, por haber acogido a su familia, porque allí, desde allí ingresó a las filas del ejército, bajo la dirección del sabio Caldas y de Manuel Roergar de Serviés, de los ejércitos napoleónicos, el general Serviés, que fue prácticamente el primer maestro de guerra del general Córdoba. Entonces Río Negro tiene también una significación, una trascendencia enorme en la vida de Córdoba. Aún más, allí están sus restos, allí están los restos del general a la entrada del cementerio de Río Negro, en un mausoleo que hacia 1870 le consagró el Congreso de la República. Y Río Negro ha sido magnánima en celebrar y en defender esa memoria de Córdoba. De manera que estamos muy unidos a Río Negro, muy unidos a San Vicente y a Barbosa, y a toda Antioquia, a toda Colombia, en esa recordación del más grande de los hijos de Colombia en la emancipación americana. Bueno, qué interesante, doctor Jaime, ese recorrido con la historia que usted nos acaba de hacer a través de nuestros canales en todo el oriente antioqueño, en la ciudad de Medellín y en otras poblaciones donde se pasa nuestro programa.
Este programa pretende recuperar la tradición oral del Oriente Antioqueño. Entonces ya hablamos del general Córdoba, quisiera que habláramos del doctor Jaime Arizmendi. El doctor Jaime Arizmendi es de acá, de Concepción. Sí, yo nací aquí en Concepción. Me he desempeñado en el campo de la educación y de la cultura, como educador, como supervisor docente, como director de cultura de Antioquia. En fin, como escritor, pues como historiador, publiqué el libro José María Córdoba, Paso de Vencedores. Ese libro es de mi autoría. Y el doctor Pedro Pablo Peña Mota, de la Academia Colombiana de Historia, hizo el prólogo para la primera edición, y para la segunda edición, nuestro gran presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, hizo el prólogo de la segunda edición. De manera que, yo digo, a Dios gracias, he podido aportar un granito de arena hablando así a la cultura histórica de Antioquia y de Colombia. Qué bueno, doctor, tenerlo a través de nuestros canales. Devolvámonos un poquito por allá en su época de infancia, de adolescencia, acá en la población, y nos habla un poco de la Concepción de esos años. Pues, un pueblo encantador, un pueblo como para nunca olvidarlo y como para llevarlo en el alma. Concepción, el pueblo más tranquilo de Antioquia. Lástima que tuvo unos días, pues, de furor, de guerra, cuando el problema, pues, que padece Colombia, que usted más que yo lo sabe muy bien. Pero de todas maneras, Concepción sigue siendo el pueblo más típico de Antioquia y un pueblo acogedor donde nadie es forastero. Por eso me amaño tanto en Concepción y por eso me encantaría que la gente se amañe aquí, que conozca la belleza de la arquitectura colonial. Es casi un antiguo pueblo de España enclavado en estas montañas de los Andes. Le tocó toda esa época acá de infancia y de juventud. ¿Dónde el colegio, dónde se preparó en su primaria, en su secundaria, doctor? Sí, cómo no. Pues la primaria la hice en aquí, en la Escuela Urbana de Varones de Concepción. El bachillerato lo hice en el Seminario San Pío X de Ismina, en el Chocó. Y ya, la universidad, en la Universidad Pontificia Bolivariana, hice mi licenciatura en Filosofía y Letras, luego teología, en la Autónoma hice una especialización en Cultura Política y así. Pero de todas maneras, en Concepción he pasado mis mejores días, definitivamente. Qué rico, este es un municipio muy bello, esas calles, y está muy bien conservado. Veo que lo están restaurando, que están arreglándole los techos. ¿Esto es a través de qué entidad? Sí, a través de Vida, me parece que es Tierra Viva, un programa de la Gobernación de Antioquia. Cuando estaba hablando ahora de mi recorrido en la vida, olvidaba Yarumal. Allí hice filosofía en el Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal. Bueno, y volviendo, sí, y están aquí en Concepción en un programa de restauración de la antigua concha, como decimos aquí, de la parte antigua del municipio. Entonces, estamos muy ilusionados, muy esperanzados en que va a ser un éxito este programa, mejorar techos, pues, o restaurar y hacer que este patrimonio de Colombia se conserve. De manera que, sí, estamos a la expectativa. No me contó el nombre de Concepción, ¿de dónde viene? De la Inmaculada Concepción. Concepción fue un real de minas que hacia 1757 fue erigido en partido y segregado de los municipios de Río Negro y Marinilla. Hacia 1771 tuvo su primer cura párroco, ya fue parroquia, real de minas de Nuestra Señora de la Concepción. Y hacia 1773 tuvo su primer alcalde, ya fue municipio, ya independiente de Río Negro. Ya tenía juez, cura párroco y alcalde. El abuelo del general Córdoba fue alcalde y el
Y don Crisanto Córdoba, padre del general, fue, fue alcalde en el día, mes y año en que nació el general Córdoba en este municipio. Don Crisanto era el alcalde. Sí. Bueno, esa era de una familia adinerada o era más o menos humilde la familia del general Córdoba. Pues pudiéramos decir que era una familia destacada. Don Crisanto tuvo sus esclavos, como también el padre de Don Crisanto, fueron compradores de oro, tuvieron sus minas. Y aquí en la casa del general Córdoba está, por ejemplo, la pieza del oro, donde guardaban el oro y los implementos de minería. Sí. Bueno, doctor, terminemos la nota invitando donde ven nuestros programas en la zona del Eje Cafetero, en Medellín y en el Oriente Antioqueño, a que visiten esta hermosa población, porque es muy linda. Sí, para nosotros es un honor que nos visiten y un honor que se amañen y que hablen bien de Concepción. La plaza se conserva tal cual era en los tiempos de la colonia. Y las calles del antiguo pueblo también, desde Planeación Municipal, se está procurando conservar esta arquitectura. De manera que nos encantaría que vengan a Concepción, que se amañen en Concepción, que nos acompañen aquí y que juntos disfrutemos de esta maravilla que no es solamente de Concepción, sino de Colombia. Parque principal adornado con una imponente estatua del general José María Córdoba, elaborada en París, fue declarado por el gobierno departamental el más bello del Oriente Antioqueño, razón por la cual se concedió a nuestro municipio la Estrella de Antioquia. Un bello templo de estilo romano con un hermosísimo altar barroco, trabajado todo en madera por notables artistas españoles a principios del siglo pasado. Yo soy de Barbosa, pero ya soy de aquí. ¿Cuántos años que vive? Hace 50 años vivo aquí, ya soy de aquí. Yo tengo 70 y me vine de 10 años a vivir aquí, y aquí me quedé y me volví viejo aquí. Y ya el pueblo mío es este. ¿Y por qué vinieron a vivir acá? ¿Su papá buscó...? No, porque mi papá tenía mi papá encontró aquí un trabajo. Entonces hay que tener una escogida, la yuquita y es. Y entonces subía mucho para la comida aquí y la dormida. Entonces alquiló una casita y vendió allá en Barbosa y nos vinimos para acá. Y nos amañamos, mi papá murió, mi mamá murió, y nosotros seguimos aquí, nos casamos y nos volvimos vivos aquí. Ya nos quedamos aquí para siempre. ¿Y en qué trabajo consiguió su papá acá? Trabajaba el correo. Ah, el correo fue andando San Vicente, Guarne. Iba de Medellín a Alejandría, andando como cinco pueblos. Sí. Ah, esa era toda una historia de él. Se recorrió todo eso. Se recorría todo eso, él trabajaba 3 días a la semana. Trabajaba lunes, miércoles y viernes. Entonces nosotros vinimos al lado del viejo.
Pero usted le ha tocado pues que le contara esos recorridos y todo, porque usted 10 años ya tenía uso de razón y todo. No, fue que yo le recorrí, porque mi papá tuvo un accidente. Y entonces lo tuve lleno en la policlínica, y con ese destino muy responsable. Ese se lo damos, pero a ver si tiene un hijo de él y que él mismo responda por el hijo. Que ahí venían platas y de todo, ¿entiendes? A cualquiera no le podía. Y entonces yo lo trabajé como 5 meses. Y me tocaba irme de aquí a Medellín. Y de Medellín venirme entregando a todos los pueblos, ¿cierto? Sí. Y así. Yo lo trabajé 5 meses. Ya mi papá se alivió y volvió y lo siguió. Se murió mi papá y ya se puso mucho ladronismo y muchas cosas. Ella lo pusieron pues para andar en carro, ¿entiendes? Ir entregando en carro, propio de la gobernación. Pero primero era así, andando en línea, uno entregando, se bajaba aquí, le decía al chofer, me hace el favor y me espera un momentico, entregaba. Seguía para allá, seguía para Alejandría y por la tarde volví y subía a dormir aquí. Y era día de por medio. ¿Y cuando era una encomienda muy grande qué? No la podíamos traer. ¿Pero qué fue lo más grande que a usted le tocó? Por ahí, en ese tiempo, por ahí 5 millones o 6. Ah, tengo un poco que de plata. Era bastante, venían unos paquetes con lacrados, con caucho amarrado. Teníamos que saber asegurarnos bien con esto, traer las patas como el cuento. Pero lo traemos, como lo traemos con varias cartas y todo, ¿entiendes? La gente no imponía pues mucho que era plata, ¿cierto? No le daba mucha malicia que era plata. Pero mover plata y nos tocó, me dije que era plata para pagar hasta los empleados. ¿Y a su papá le tocó a pie? ¿O no? ¿O a él también le tocó el carro? Trabajó a pie, con puras bestias. Cuando no había por aquí carretera, hasta San Rafael. Ah. Hasta allá iba. De Barbosa a San Rafael, que una trocha muy lejos. Con bestias remudando. Aquí dejaba las bestias cansadas, y cogía otra, seguía. Y ya cuando revoltó los carros, ya en carro. Ahí me tocó en carro. ¿Y cuánto se demoraba su papá en bestia? Pues ahí 12 horas. Para de Barbosa hasta San Rafael. Y allá venían 3 horas, y de aquí se metía 9 para ir a San Rafael. Ellos tenían predeshechos estos caminos. ¿Y pasaban por San Vicente o no pasaban por ahí? Pasaban por San Vicente. Pero de San Vicente no se iban pues, a ir por la autopista, ¿cierto? Ellos tenían pues, un camino que va por San Vicente, derecho de para allá. Pues ahí se iba, camino de herradura. Listo. ¿Y entonces usted logró jubilar ahí, no? No, eso sí era un destino, hablando vulgarmente, un destino bobo. Eso era, como usted da mi contrato a mí, yo firmé un contrato por un año, no tengo derecho a pedirle nada a usted. Era por contrato, no era así para jubilación, no. ¿Y desde que usted llegó al pueblo era así? Sí. ¿O ha crecido un poquito más? No, creció. Esa avenida de aquí, de esta que vemos nosotros para allá, a esa manga, vea, ese caserío nuevo, eso es nuevo. Para allí, para la salida de San Vicente, es nuevo. Y aquí acá, en la concha hay mucha casita nueva, tiene mucho barriecito, para allí, para lo del hospital y todo. No era más chiquito. Muy amañador el pueblo. Por lo menos es un pueblito muy apagado. Muy malito para conseguirse la yuca, pero muy sano. Está viviendo. ¿Puede dormir en la acera usted? No, sí, se puede dormir. ¿Aguanta el frío, ves? Le chocará el frío, pero como peligro no tiene. La casa donde nacieron los próceres José María y Salvador Córdoba, remodelada hace poco. Allí funciona la Biblioteca Municipal y Casa de la Cultura. Pues esta colección la inicié yo hace, por ahí más o menos, a ver, hace 53 años. Que empecé a comprar cositas viejas que me gustaban, me parecían bonitas, y compré en varios municipios. Yo fui alcalde casi en 20 municipios de Antioquia. Sí, fui alcalde en Argelia, en Alejandría, en Santo Domingo, en San Rafael, en San Roque, en Don Matías, en Marinilla, en Guatapé, en Támesis, en Montebello, en Campamento, en San José, en San Vicente, no recuerdo más. Y acá de Concepción, claro, sí, cómo no. Sí, en San Roque, sí, ya lo dije. Sí.
Pues me jubilé en eso hace 27 años. Yo cumplí ya 80. Yo nací en 1929. Está muy conservado. Pues sí, los Aguilares aquí, esta tierra, un clima de estos, y la tranquilidad y la paz. Y uno siempre ha sido más bien, no ha sido más bien vicioso en ningún campo. Y entonces, naturalmente que eso hace parte de la salud y de la vida de uno. Sí. Bueno, entonces, en esas alcaldías fue donde usted empezó a comprar y a coleccionar. Sí, señor, cómo no. En San Andrés de Cuerquia compré esa chocolatera grande que me costó 50 centavos cuando yo ganaba de alcalde 400 pesos. En el 50, yo empecé en el 53 aquí en San Vicente. Sí. Y en San Andrés compré esta, en Campamento compré unos estribos y un reloj. En Sabana Larga compré otras cositas. ¿Qué a dónde más? Compré en San Pedro de los Milagros, compré, vea, la colección de relojes, y esos relojes los... El famoso ferrocarril. Sí, cómo no, sí. Y esos relojes me costaban por ahí como a 300, 400 pesos. Sí, el último sí me costó caro, como 35 mil pesos, pero comprado en joyería para conservarlos. Sí. Claro, yo tenía varios, pero ya los hijos y los yernos han llevado, y entonces yo les he ido regalando. Los relojes eran 24, ya no es sino como 16 de los tres tapas de los ferrocarriles de Antioquia. Choisy, que es de la misma casa del ferrocarril suizo. También tuve uno que de hora la cuerda 8 días, francés, 8 yellows. Ese lo regalé a una hija. Me lo regaló a mí la madrina cuando yo terminé bachillerato en el Liceo Antioqueño. Y no había nacido yo cuando murió mi abuelo, murió en 1927. Le quedó a ella y ella me lo regaló a mí. Y hoy se lo llevó mi hija para Estados Unidos para unas cositas que ella tiene ya. Ese es el más viejo. Estos otros sí hay de 1914 y así sucesivamente. También tiene billetes y monedas. Sí, eso lo iba recogiendo yo a través del tiempo. Iba recogiendo, las iba guardando las monedas, los billetes, los he comprado casi todos. Sí. Y candelas, tengo como 50 candelas. Por allá están. Sí. Allá están las llaves. Radios. Relojes. Radios, relojes. Estribos, chocolateras, ¿qué más habrá por ahí? Frascos de farmacia, porque yo soy también licenciado del Ministerio de Salud en farmacia. Creo que la dejé porque aquí no se vendía ya nada, entonces dejé eso. Entre los servicios y el impuesto no me daba siquiera para el mes. Y dije yo, y cancelé, terminé la farmacia. Pero cuénteme, entonces, ¿esta tienda aquí la tiene para disfrutar con ella o también vende...? No, para disfrutar y para que los turistas vengan aquí a observar y a ver y preguntan qué les vende. Y no, nada. ¿No vende nada? No, señor, todo eso lo consigo. Hospital, orgullo de todos nuestros paisanos, las escuelas urbanas y el hogar juvenil campesino, donde se educan los hombres del mañana. Además, la Concha tiene bellezas naturales que pueden ser conocidos por todos los antioqueños. Sus apacibles montañas y paisajes invitan al camping y a la recreación sosegada.
cuenta que nació en qué población. Concepción, Antioquia. Bueno, ¿y qué hacía usted allá en Concepción? Yo era arriero. Cuénteme a ver esa historia. 20 mulas arriaba de Barbosa a La Concha. Sí. Estábamos jóvenes y me tocó pagar servicio militar aquí. Y de aquí me volví a La Concha y ya me quedé por aquí, ya conocí esto y ya entonces me puse negocio aquí y tuve mucho tiempo negocio aquí. ¿Y las mulas que usted arriaba en esa...? Mi papá era el que tenía la mula y el negocio, 20 mulitas. ¿Cómo se llama su papá? José Leonardo Ríos Cárdenas. Bueno, ¿y qué arriaban ustedes en esas mulas? Sacábamos el carbón, maíz, frijol, todo de esas veredas. De Barbosa traíamos la mercancía para la tienda, el negocio que teníamos nosotros, que tenía mi papá. ¿Era un negocio? Un negocio de víveres, de todo víveres. Se vendía de todo, panelas, todo, por lo menos maíz y todo, porque de ahí venía toda la mercancía a la Concha. Porque La Concha no traía no panela, y esa la vendíamos ahí mismo. Y eso era ganadero, ese tiempo. Más que todo era ganadero, La Concha tierra muy buena para ganado. Y de eso conseguíamos las yuquitas. Y teníamos lechería y entonces yo, uno de los ordeñadores, y se hacía los quesitos, los llevaba a Barbosa, los vendía en Barbosa, la mantequilla, toda esa mercancía la llevaba a Barbosa. Ya traíamos las panelas para la pal, ¿no? La Concha. Porque La Concha tenía poquita panela. Cañas prestando allá. Y Barbosa tenía caña de sobre y allá venían las panelas para la Concha. ¿Y usted bajaba hasta Barbosa? Yo iba a Barbosa a llevarla semanalmente. ¿Con cuántas mulas? Pues 10. Y con un muchachito. Entonces usted empezó de sangrero con su papá. Sí, yo era el sangrero de él. Y el último lo resulté manejándole toda la mula y toda la finca. ¿Tenía muchas fincas su papá? Una finca muy buena, bastante grande. ¿Y cuánto se demoraban de Concepción hasta...? Hasta Barbosa. ¿Hasta Barbosa? Ah, eso eran 2 horas boleadas. Pero no va a creer que había, no se podía uno sentar. Y de Barbosa a La Concha se iba para ahí 5 horas con la mulada. ¿Y por qué se demoraba más? Porque ya subiendo toda la mula de Barbosa a La Concha era subiendo. Sí. Y de La Concha a Barbosa bajando. Entonces la mulada andaba ligero bajando. Ah, ok. Y de para acá le estaban entonces se trataba uno más. Bueno, entonces la llevaban de La Concha a Barbosa. Con, ¿pero qué llevaba? De panela, de todo, compraba en Barbosa para vender allá. De allá, nosotros, más que todo era la lechería, porque nosotros teníamos lechería, entonces íbamos a vender el carbón, lo que era el quesito y todo eso, mantequilla, todo lo llevamos a Barbosa, y eso se vendía todo allá. ¿Y era muy duro el camino? ¿Era...? Puro, no San Juan, sino pedregoso, bastante y mucha agua. Y en invierno era imposible para caminar. Eran 20 bulas que íbamos y ya arriando y trayendo y llevándolo, estaban para uno sentarse en el camino. Ahí no se podían parar mucho, ¿cierto? Era arriando. Y nos tocaba ir trotando como el cuento de la Concha de Barbosa y de Barbosa a La Concha. ¿Y para San Vicente y otras poblaciones cercanas no? Por San Vicente, es que la carretera pasa por San Vicente, la Concha, la que va para Medellín. Pero usted al ir para Barbosa, ¿para qué iba a pasar por San Vicente? ¿No pasaban por ahí? No, si yo damos la vuelta por casi por Río Negro. Ah, ¿dónde esa vuelta? Sí, íbamos de La Concha acá, a un pueblito que había más antes. Ya se me olvidó como aquí. Marinilla. Otro que sigue para allá. El Santuario, Marinilla, Guarne. En Guarne. Vayamos por Guarne y ahí cogíamos y bajamos a Barbosa. Es el departamento. Cada 8 días es un viaje. La Concha es un municipio muy rico para vivir, muy sano, sus habitantes son muy amables y serviciales. Don Roberto Franco tiene su taller de reparación de electrodomésticos en el parque principal. A vivir y aquí estamos muy amañados y muy contentos. Yo me amaño mucho aquí en este pueblito.
Bueno, se rebusca usted la vida como todo colombiano, como todo padre de familia, para sacar su familia adelante. Usted tiene aquí un taller de reparación de artículos eléctricos. Eléctricos, sí, señor. Arreglamos como en la ciudad, televisor, con monitores de computador, su equipo de sonido, su cámara de video, como en Medellín o en Bogotá. Y a precios más económicos, eso sí. Y porque uno aquí cobra muy barato, la gente es más bien pobre, entonces uno tampoco se puede pues descarar cobrándoles un montón de plata a veces, como hacen en las ciudades. ¿Cuál es el artículo que más común, el que más se daña, el que más tiene que arreglar? Veo más televisores que... Los televisores, por el problema de los rayos, descargas eléctricas, más que todo en el campo, en las veredas. En el pueblo, pues también, pero menos, porque siempre hay pararrayos. En cambio, el pobre campesino sufre mucho con sus televisores. En una descarga eléctrica, inmediatamente se queman los procesadores de los televisores. Empezando por otra cosa, no sirven, no son muy apetecidos los últimos modelos de televisor. Prefieren de perillitas, de selectores manuales, no con control remoto, son más delicados. Aguantan más un televisor antiguo de perillas, de cambiar de canales de perillas. ¿Y qué es lo que más frecuentemente se le daña a un televisor? Por descargas eléctricas, lo que es rectificación de corriente, la etapa de rectificadora de corriente. Y ya pasamos al procesador, que es la memoria, el procesador digital del televisor. Eso también se daña mucho. Este municipio produce varios productos: hortalizas, verduras, plátano y frijol. Gracias, doctor. Mira, aquí tenemos el frijolito. Este se llama frijol 106. Tenemos también el frijol cargamanto rojo. Tenemos el cargamanto blanco. ¿Qué más frijol tenemos acá, Cortés? Blanco, el rojo, y tenemos el Duban. El Duban. Bueno, y el 106, que a ver, ¿cómo se diferencia eso del cargamanto, del 106 y del punto rojo? La diferencia, por lo que este es blanco, también como muy parecido, muy similar al cargamanto blanco, pero este es más delgado. Sí. Y como te dijera, al cultivarlo viene más ligero, viene más temprano, ¿cierto? Aquel le puede demorar, el cargamanto rojo blanco acá se demora 4 meses y medio. Y este puede salir a los 4 meses. ¿De dónde lo traen? ¿O dónde lo cultivan? Se cultiva aquí en todas las veredas. Algunas veredas de acá del municipio. Como Peláez, Santa Gertrudes, Santa Ana, El Criadero, La Cejita, Barro Blanco. Se cultiva aquí en muchas veredas del municipio. Bueno, ¿sabe usted cómo es el cuidado que se debe tener con este frijol? A ver, ¿cuándo se está cultivando? Claro que sí, porque nosotros... El proceso y todo. Somos cultivadores de frijol. Vea, este frijol lo siembra uno en abono. Se preparan los terrenos, aquí cultivamos con gallinaza. Y luego reabonamos con abocol, triple 15, 10, 30, 10, un abono que llama rafos. Y se le aplican algunos riegos, muy poquitos por cierto, porque se requiere poquito riego. Se está utilizando algunos riegos biológicos para que no queden, digamos, contaminados con esos fungicidas, insecticidas, venenos. Entonces para eso se están utilizando mucho los riegos biológicos. ¿Y para dónde lo venden? Este frijol aquí se compra a los cultivadores de las fincas, y este frijol ya va para la mayoritaria. Allá ya lo compran para distribuirlo a los graneros. Algunos comerciantes allá en grande lo despachan para la costa o algo así. Concepción fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de Colombia en el año de 1999.
se encuentra distante de Medellín a 65 kilómetros vía Barbosa y 71 kilómetros vía San Vicente. De los años, ¿ah? Agobiarse con los años. ¿Cuántos años tiene pues usted? 90. ¿90? ¿Y usted? 60. 60. ¿Usted cómo se llama? Eladio Marín. Eladio Marín, ¿y usted? Libardo Valencia. Don Libardo, a ver, cuénteme, a ver, ¿usted es de acá de Concepción? En mi ciudad, de aquí. Sí. Y cuénteme usted, a ver, en estos 90 añitos, ¿qué ha hecho? Mire que... Yo hacía de lo que hacía yo, de esas casitas de tapia de tierra. Sí. Le hacía a los pobres, les cobraba. Así que yo era muchacho, que me daban la comida y fueron a trabajar. ¿Trabajaba usted con, o sea, era que era tapiero? Tapiero. ¿Y cómo es el trabajo de eso? Cuénteme a él. ¿De tapia? Sí. Eso, hay una por, si era una, había una formaleta, tenía que saber una, dos compuertas y plomo, plomada. Se iba a llenar, se le ponía, se llamaba cepa de piedra para que el agua no dañara la tierra. Sí. Caralteco. Se le iba echando y se iba pisando. Y la medida era un almo de tierra. ¿Un almo de tierra? Bueno, dos almos, porque eran dos pajoncitos. Dos almos. Era más o menos pisado. Seguían echándole más tierrita. ¿Y la tierra era... tierra amarilla o qué tierra era la que se utilizaba? Amarilla, si era barruda, se le revolvía, si había arena cerquita, tierra peña, para que no rajara mucho, quedaba muy bueno, quedaba como cemento. ¿Y de dónde tenían que traer la tierra o aquí mismo la...? Había que, por aquí cerquita se conseguía, estaba lejitos, costaba más, pero se traía. ¿Y cuál era el diámetro que debía tener una tapia para que quedara buena? ¿De qué grueso? De, pues, decían, eso sí costó más que pulgadas, 16 o 18 pulgadas de grueso. ¿Y dónde hay casas que le hubiera tocado hacer a usted? ¿Aquí en el pueblo hay casas? ¿Qué? ¿Que usted hubiera hecho, no? Sí, por aquí, por la parte de abajo. Qué bien. ¿Y usted en qué ha trabajado? Cuénteme, pues. Agricultura. ¿Agricultura? ¿Y conoce, pues, todos los secretos de la naturaleza, no? ¿Cuál es la especialidad que sabe sembrar usted? Papa y frisol. ¿Papa y frisol? ¿Y ha trabajado con él o qué? No, con él. Diferente. Papa y frisol. ¿Y qué más ha sembrado? No, ya cuando hay maíz. Ya hay maicito y ah, maíz, claro. ¿Queda mucho por acá en esta tierra? Eso da mucho por acá en esta tierra, el maíz y el frijol. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.
STL Soluciones Integrales le ofrece servicios en derecho administrativo, civil, comercial, familia, laboral, penal, seguro de autos y motos, pólizas de salud empresariales, vida y hogar, con todas las aseguradoras, trámites jurídicos, acciones de tutela, derechos de petición, denuncias ante superintendencias, sala de negocios y los mejores proyectos inmobiliarios del Oriente Antioqueño, asesorados por la doctora Vanessa Tegortúa Zapata y el doctor Sebastián Tomón López y un grupo de expertos. Atención de lunes a viernes, 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, sábados 9 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfonos 563-3843, 320-516-6984. Estamos ubicados en la calle 47, número 5137, Río Negro, Antioquia. Sotra Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas: La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sotra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo esto a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sotra Retiro, gente amable.